Amigos, bienvenidos a nuestra sección de Economía. Como todos los lunes, tenemos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Daniel Suchar, experto en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Así es. En esta oportunidad queremos hablar un poco del avance de las migraciones y cómo afecta o beneficia las economías de los países. Hoy cada día vemos en aumento el número de migrantes que llegan también a Centroamérica huyendo de la violencia, de la agresividad, de situaciones específicas o de falta de oportunidades en sus propios países y toman a Centroamérica como un destino. ¿Qué está pasando? Bueno, ese fenómeno que acabas de mencionar es un fenómeno que todos conocemos como fuga de cerebros, recirculación de cerebros, ganancia de cerebros, pero al final no es algo nuevo, es algo que toda la vida ha pasado, desde la antigua Egipto, antigua Roma, antiguo todo, siempre se han movido las personas, siempre buscando un beneficio, ¿no? Y obviamente un bienestar, beneficio y bienestar, que en estos momentos, obviamente, en los últimos, digamos, tres décadas hemos visto que de países del sur, de Sudamérica, que han vivido momentos conflictivos, se han mudado o han migrado hacia Centroamérica buscando, por supuesto, ese beneficio y ese bienestar, ¿no? ¿Y qué afectación podría causar a los países centroamericanos o qué beneficio más bien podría traer esta migración, esta fuga de cerebros? Bueno, esta fuga de cerebros siempre es importante verla de ambos lados. Por supuesto, siempre hay alguien que pierde, que es el de la fuga, ¿no? Que hoy podríamos hablar de un Venezuela, antes se podría hablar de un Colombia, Argentina, Brasil, dependiendo de dónde está la crisis, porque así ha pasado en países grandes, que pierden esa persona que es una persona preparada, educada, que tiene dinero para poder hacer una inversión en su país y que desea hacerlo en otro porque las condiciones no son buenas y que por supuesto se mudan a otros países. Ahora, estos países en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, digámoslo así, se han visto beneficiados prácticamente de todas estas inmigraciones. Claro, ha habido algunos problemillas, ya te contaré, pero sí se ha visto beneficiado porque llega gente con inversión y gente preparada para aportar a esos países, ¿no? Cuéntame de esos problemas. Claro, los problemas que siempre hay, obviamente, del inmigrante es que a veces no llega con esa humildad, ¿no? Y para mí ha sido algo que pasa en Panamá, pasa en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, que llega el inmigrante creyendo que va a ser del nuevo país su país, creyendo que las prácticas que se hacían en el país A, ahora hay que hacerlas en el B, y por supuesto empiezan a haber algún tipo de anticuerpos que pueda generarse con los ciudadanos del país B, digamos el receptor, y que por supuesto empieza las cosas a ponerse un poquito más difícil, ¿no? La confrontación, ¿no? Dejando de lado la confrontación, los beneficios tienen que ver también con mayor competitividad, mayor oportunidades también en los países donde esta persona que, como tú dices, viene preparada, tiene un alto nivel educativo, un alto nivel de preparación, viene a algunos de los países de Centroamérica a, bueno, a comenzar de nuevo. Ese recomenzar en cuanto a, sería muy difícil para esa persona, pero también trae beneficios a la economía de los países. Claro, porque hay empresas transnacionales, más que todas ellas, que saben del poder, digamos, de conocimiento que tienen estas personas que vienen migrantes, nuevos migrantes de un país A, B, C o D, que vienen a estos países de Centroamérica. Y de repente hay que optar por una posición, entonces el inmigrante tiene una suficiente, digamos, currículum para optar por la posición y deja al ciudadano local por fuera. Entonces el ciudadano local dice, el inmigrante me está quitando esa oportunidad que es verdad, o sea, eso no se puede negar, pero empieza a darle un mensaje a las personas que son ciudadanas diciéndole, ok, si están llegando gente mucho mejor preparada, también tienes que ser preparado tú. Entonces ahí es donde empieza la competitividad sana, que eso es importante decirle, una competitividad sana a nivel de educación, a nivel de competitividad laboral y obviamente destrezas que se tienen que hacer. No es lo mismo una persona que sepa inglés, español y portugués a una persona que solo sepa español. Entonces ahí empieza a balancear, la balanza empieza a ponerse de un lado más que todo del inmigrante, ¿no? Ya. Estaba viendo que tienes unas notas de varios países que me imagino son los que tienen más pérdida de cerebros en este caso. Bueno, en Latinoamérica, digamos, tenemos fugas de cerebros
Hoy la vemos en Venezuela y como anteriormente la habíamos visto con otros países, Colombia, Argentina, Chile. Es casi siempre por temas políticos, ¿no? Y obviamente se hace un entorno mucho más conflictivo. Pero hay otros países que son países que son de aprendizaje, ¿no? Por lo menos un Nueva Zelanda, un Australia, son países que están en primer mundo y que ellos tienen alrededor de 25% de inmigraciones, de inmigrantes. No, su población, en Estados Unidos la población es alrededor de 13-15% de inmigrantes, en Israel es prácticamente 12-13% de inmigrantes, o sea, son países que están aptos para recibir estos cerebros que llegan, por supuesto, tienen sus políticas, ¿no? O sea, no todo el mundo puede ir a Estados Unidos, no todo el mundo puede ir a Canadá, pero el que llega, llega siendo mérito porque soy A, B o C, o estoy preparado para tal, o voy a estudiar un doctorado aquí, o voy a desarrollar algo por allá. Entonces, empiezan a haber leyes de inmigración importantes para esa captura de cerebros que a veces en Centroamérica no se nos ha dado hasta el sol de hoy, por supuesto. Y se habla de captura, pero también de freno, ¿no? Hay freno, hay ocasiones en que buscan activar una política migratoria para evitar entonces que lleguen más migrantes. Claro, porque los países de Centroamérica, no, recordemos siempre que son países pequeños, ¿no? O sea, son países pocamente poblados. No es lo mismo una población de 300 millones de habitantes como Estados Unidos que lo que puede ser Panamá o Costa Rica, que entre los dos suman 7. Entonces, que venga de repente 100.000 venezolanos o 100.000 colombianos a una economía como la de Costa Rica y Panamá, pega muchísimo. Es una, o sea, se infla la población. En este ¿Cuál caso es el futuro en estos momentos de la migración laboral, de la fuga de cerebro, sobre todo en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica lo que yo lo veo desde el punto de vista positivo. O sea, estamos entrando con cerebros nuevos, frescos, que quieren venir a desarrollar y que quieren venir a trabajar. Entonces, por supuesto, ese cerebro que viene de países del sur, están buscando, por supuesto, desarrollar sus habilidades empresariales y que, por supuesto, empresas que estén en Panamá o Costa Rica o Guatemala, que sean centros de negocios, lo que se van a ver es beneficiados porque les va a venir personalidades con un buen desarrollo profesional y que vienen a darles de todo. No estamos hablando de inmigraciones con poco poder adquisitivo, con poco poder de conocimientos o nivel bajo de educación, no, estamos hablando la de cerebros, la que viene a aportar, ¿no? Entonces, para mí, Centroamérica se ve beneficiado en estas cosas, ¿no? Excelente tus aportes, Daniel. No, muchísimas gracias y esperemos que se vea así en los próximos meses, en los próximos años. Así es. Bueno, estábamos conversando sobre la fuga de cerebros y también la migración laboral, sobre todo hacia Centroamérica, también una región con muchas potencialidades para los migrantes. Estábamos conversando con Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, en nuestra sección de economía. Amigos, los invito a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.